Age of Mythology es un juego de héroes y monstruos, poderosos ejércitos y hazañas épicas. Atraviesa con tu cultura las distintas edades, desde su origen en una pequeña aldea hasta las impresionantes ciudadelas protegidas por el poder de los dioses. Derriba las murallas de Troya. Combate a los gigantes en las desnudas y heladas tierras de Midgard. Y lucha contra los siervos de Anubis en las arenas de Egipto. Los dioses, en agradecimiento, pueden recompensarte con fabulosos poderes para cambiar la tierra en Age of Mythology. Te damos la bienvenida a tu primera aventura de Age of Mythology Retold. Nuestro héroe, Arcanthos, ha enviado exploradores para encontrar a Teris, el señor de la guerra. Pero las fuerzas enemigas les han acorralado. Debemos rescatarlos. ¡Ayuda! Primero, lleva a Arcanthos al punto de control. Las unidades seleccionadas aparecerán aquí. Moverse hacia la zona negra revelará regiones inexploradas. El minimapa muestra lo que has explorado y dónde está tu pantalla. Un minotauro te bloquea el camino. Derrótalo. Esto. ¡Aló! Héroes como Arcanthos derrotan fácilmente a unidades míticas como el Minotauro. Volume. Mal está. Jasón y Hércules han venido a ayudar a Arcanthos a rescatar a sus hombres. Prostagmane. Ahora mueve tus unidades al siguiente punto de control. ¡Cuidado! Una mantícora vigila el camino desde los acantilados. Tus héroes solo pueden atacar lo que tienen al alcance, pero Zeus te ha bendecido con su poder divino, el rayo. ¡Excelente! Hay muchos dioses en Age of Mythology y cada uno tiene unos poderes divinos únicos. El grupo de exploración. ¡Rápido! Envía a tus héroes a ayudar. Atacar mover hace que tus unidades ataquen a los enemigos que vean por el camino. Bien hecho. Has rescatado a tus hombres. El ejército de Arcanthos ha encontrado la base de Teris. Viaja por el camino para unir fuerzas. Mal está. La base de Teris está muy cerca. Derrota a los soldados que custodian la entrada. Los dioses te han bendecido con el meteoro. Este destructivo poder divino hace que lluevan meteoritos en llamas. Metimos.
Contemple el poder de los dioses. La base enemiga está en ruinas. Ahora arrásala. Es mágico. Excelente trabajo. Esta base no te dará más problemas. ¿Logró escapar Teris? Para descubrirlo, continúa el viaje de Arcantos en la campaña caída del tridente. Parecía Teris. Ha pasado mucho tiempo desde que lo enviaste al inframundo, Arcantos. ¿Vuelves a resucitar viejos conflictos? Sí. Antiguos enemigos. Todavía los veo. Has ganado más batallas para la Atlántida de las que se pueden contar. Te has enfrentado a oponentes contra los que ningún otro hombre osó luchar. Eso fue hace mucho tiempo. Hoy los enemigos de la Atlántida viven solo en mis sueños. Ahora me enfrento a débiles piratas. ¿Eso es lo que crees, Atlante? La Atlántida todavía tiene enemigos. Y tú sigues siendo el que se enfrentará a ellos. Cualquiera que amenace mi hogar o a mi familia, pronto tendrá un lugar en mis sueños. Estos enemigos son distintos a todos los demás, Arcantos. No bajes la guardia. Se avecinan tiempos oscuros y se te necesita. Arcantos, despierta. ¡Almirante! Señor. ¿Sí? Hemos avistado tierra en el horizonte. Deberíamos llegar pronto a la Atlántida. Excelente. Me alegrará volver a ver a mi hijo Castor. No puedes ignorar los presagios, Arcantos. El disgusto del señor Poseidón es evidente. Debemos ayudar a romper el asedio de Troya. Las tropas que enviemos ahora tendrán suerte de llegar antes de que termine el combate. Incluso si lo consiguen, su única labor será mostrar la bandera de la Atlántida. Esa no es la tarea de un almirante. Sería una vergüenza para Agamenón si enviáramos a uno de vuestros oficiales subalternos. Ya se queja de que no prestamos suficiente atención a las colonias griegas. No, debe ser tú. ¡Castor, quédate aquí! El ejército atlante está en camino. Defended el puerto hasta que lleguen. Arcantos es un héroe. Es muy difícil matando unidades míticas como el Kraken. Bien hecho. Pero debemos prepararnos para más ataques.
Recuerda que se pueden entrenar toxotas adicionales en la galería de tiro con arco. Leye. ¡Velas negras! ¡Un grupo de desembarco! Etymos. Ismaquén. Talos. ¡Fantástico! Las velas negras se arrepentirán de esto. Los hoplitas son unidades de infantería entrenadas en la Academia Militar. Úsalos para proteger a los vulnerables Toxotai. Varios aldeanos están trabajando en la ciudad que hay al oeste del puerto. Si te estás quedando sin un recurso en particular, considera volver a asignarles tareas para recolectarlo. Proseje. ¡Otro Kraken se acerca! ¡La ira de Poseidón es clara! Procese. Kalos. Isma Kalos. Bul. Y Isboli. Kalos. Isma Ken. Isboli. Kalos. Isma Ken. Poro. Buen trabajo. Pero mantén los ojos abiertos. Usa el poder divino de la restauración para curar a tus unidades y reparar tus edificios. Trae esos petrobolos hasta aquí. ¡Otro Kraken se dirige a la orilla! Prostagma. Ismaquén. Etymos. Oro. Ismaquén. ¡Un escuadrón de desembarque! Kalos. Ismaquén. Prostagma. ¡Oro! ¡Excelente! ¡Preparaos! Esto aún no ha terminado. Etymos. Volumen. Plantéate mejorar las armas y armaduras de tus unidades en la armería. Leje. Isvoli. Leje. Orthos. Ismaki. Prostagma. Oro. Los piratas no tomarán la Atlántida de esta manera. ¿Qué están pensando? ¡Otro Kraken acercándose! ¡Hora para que esta sea la última! ¡Un grupo de desembarco con velas negras!
Tétimos. Καλός. Πρόσταγμα. Ισμάχιν. Τέτοιμος. Πάνι. Έτοιμος. Πρόσταγμα. Βολή. Λέγε. Βούλο. Καλός. Πρόσταγμα. Βολή. De pronto estará aquí. Ne. Otro mensaje de Poseidón, Arcantos. Sus criaturas ayudan a los piratas. Padre, robaron el tridente. ¿Qué? Sí, lo robaron durante los combates. Camos. No podría haber una señal más clara, Arcantos. Estamos perdiendo el favor de Poseidón. Debemos actuar. Iré a Troya como pides. Traeré ese tridente de vuelta. Cetos, lleva suministros a bordo y reúne a los hombres. ¡Zarpamos! ¿Puedo ir? No, te necesito aquí en caso de que vuelvan. No te preocupes, esta misión no llevará mucho tiempo. Lo que se necesitaba para apaciguar a Poseidón. ¡Velas negras! ¡A babor! Y nos lleva también a Camos. ¡Arqueros! ¡Tensad! ¡Poseidón! ¡Y a la Atlántida!
dioses, ¿eh? Mal está. Prostagma. Orzos. Leye. Vuforvos. Tus aldeanos deben construir casas para mantener a tu creciente población. Etimi. Leye. Pani. Prostagma. Tecton, 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 tecton. Prostagma, vúlome, pani. Leye. Para avanzar a la siguiente edad y crear unidades míticas letales, debes construir un templo. Προσεχή. Πρόσταγμα, βούλομε. Μεταλλεύς. Βρυτόμος. Λέγε. Πρόσταγμα.
θηρευτής. Τέκτον, 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 τέκτον. Πρόσταγμα. Λέγε, ταπεινός. Bien hecho. Ahora selecciona tu centro urbano y avanza a la edad clásica. Πρόσταγμα. Έτοιμος. Πρόσταγμα. Elige un ajuste preestablecido en el menú Prioridades de los aldeanos y distribuye automáticamente a los aldeanos entre recursos. El Catascopos es un explorador rápido y competente. Explora rápidamente el mapa y encuentra recursos y enemigos con él. Étimos. Vúlome. Necesitarás más soldados para derrotar a Camus. Construye una academia militar y una galería de tiro con arco para crearlos. Prostagma, vúlome. Orzos. Λέγε, έστω. Πρόσταγμα. Τέκτον. Τέκτον. Construye murallas y torres para fortificar tu base contra los ataques enemigos. Al mejorarlas, las torres les disparan flechas. Esto. Para construir más barcos, primero debes construir un muelle. Étimi. Tecton.
Πρόσταγμα. Τέκτον. Τέκτον. Λέγε. Έτοιμος. Έτοιμη. Λέγε. Λέγε. Ισμάχιον. Καλώς. Λέγε. Πρόσταγμα. Καλώς. Λέγε. Πόρο. Έτοιμος. Πάνι. Λέγε, εισβολή. Χώρο.
βούλομαι. Πρόσταγμα. Πρόσταγμα. Καλώς. En otra ocasión, Arcantos, tu suerte se acabará algún día y yo estaré allí para verlo. Tu cabeza colgará de mi mástil, Atlante. Al menos uno de los hijos de Poseidón aún favorece a los enemigos. Cargad el tridente en el transporte y enviadlo de vuelta a la Atlántida.